Este es Jesús Hoyo de CRM Latinoamérica. Estoy aquí en el evento de SAP, el SAP Forum, SAP en México, y estoy aquí con Javier, aquí presente, y acaba de dar un demo de redes sociales y SAP, y lo que me llamó la atención, y por eso que quiero pues hablar con él aquí rapidito, que vi la integración que tenías de Twitter con el CRM para hacer tickets y hacer campañas, pero tenías el analítico y el analítico de texto dentro del CRM. ¿Cómo es que tú estás viendo eso hoy en día, en términos, o sea, de tendencia, lo que te están pidiendo los clientes, cuando lo miran, me dicen, ah, ya lo entendí? O sea, ¿cómo tú no estás viendo? Porque para mí fue poderoso que pudieras ver el analítico y hacer el text analytics, ¿no?, dentro del CRM. Sí, de hecho lo que hemos estado viendo es, por un lado teníamos clientes que nos estaban pidiendo el análisis de texto como tal, y por otro lado tenemos clientes que lo que estábamos viendo es que de manera tradicional estaban buscando en internet para intentar generar tickets. Pues aquí lo que hicimos fue aprovechamos la herramienta de Text Analytics, que hoy viene parte dentro de Suite de Business Objects que compramos, y la metimos dentro de la solución de CRM. Entonces tenemos un engine, que es un motor que está yendo hacia la red, está jalando la información con ciertas palabras claves que nosotros predefinimos, y nos está, digamos, haciendo el análisis de sentimiento de los textos. Y ese engine es Business Object, ¿no? Así es Text Analyzer de Business Objects. Entonces, no solamente ir allá afuera a las redes sociales, traer las conversaciones y organizarlas, pero usando esta lógica de predictiva, de palabras, contenido, ¿no?, para saber qué significa eso, ¿no? Sí, o sea, tienes que filtrar, porque hay palabras, por ejemplo, decimos Liverpool es una tienda, es un equipo de fútbol, y es donde estaban los Beatles, ¿no? Entonces sí, hay mucho de todos esos temas, pues tienes que sacar exclusiones, de decir, bueno, si hablan de gol, entonces no es o Inglaterra, entonces no es la tienda. Entonces tienes que meter todas esas reglas dentro de la solución. Sí, fíjate, ya hace, entonces, 2 minutos atrás estamos hablando con el grupo de call center, ¿no?, que la solución de call center que tienen ustedes, uh-huh, y estamos hablando del tema este cross-channel y multi-channel, y vi una gráfica que en el demo que pusiste el canal de email, de Twitter, y podías seleccionar otros canales, y la gráfica te decía pues la efectividad del canal cruzado o no cruzado. ¿Puedes hablar un poquito sobre eso? Sí, seguro. Por un lado, como mencionaba, estaba platicando con la gente de BCM, Business Communication Management, que es nuestra solución de telefonía, y ellos manejan lo que es el canal de chat, el canal de internet, o sea, digamos, de correo, y lo que es la parte de telefonía. Todo eso está integrado a Rotavox con CRM, y aquí lo que estamos haciendo es que al momento que metemos Twitter dentro, la red social dentro de CRM, es un canal más. Entonces, dentro del sistema queda una actividad que fue una interacción con cliente que ya es catalogada dependiendo del medio, ¿no? Pero aquí lo que nosotros buscamos es no perder visibilidad de todas las interacciones que tenemos con cliente, y la red social es un canal más. Excelente. Bueno, Javier, pues estará rapidito para explicar un poquito más del demo, ¿no? Aquí voy a hacer que vamos a mover el lado para que vean que la sala aquí de demos pues está full, ¿no? Este es el grupo de marketing, servicio al cliente y ventas, ¿no? Bueno, esto ha sido Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica en el SAP Forum. Muchas gracias.